y el último, que llamo el último proyecto, el proyecto que hizo el Atlántico. Bien, eso estoy, y no sé si, si lo detesten. Es difícil. Hemos fotografiado entero el desierto y los acantilados de Chile son impresionantes. Los del norte. Con mi amigo Pepe Torres, que él se colgaba del helicóptero sacando fotos y filmando cómo se podría hacer. Y digamos que se podía hacer. Pero es mi proyecto nocturno. Porque la única forma de hacerlo es proyectando luz, proyectando con luz. Entonces, la escritura en el cielo fue un proyecto totalmente de día. O sea, el cielo, los aviones que lo van escribiendo. El proyecto del desierto solamente también se ve el día, y sobre todo a cierta hora se ve mejor que otra, del día. Pero este es mi proyecto nocturno, porque este se va a comenzar a ver al atardecer. Va a ir oscureciendo. Entonces, como está proyectado con luz, al atardecer todavía se va a ver poco, porque es luz sobre luz. Pero a medida que va oscureciendo, se va viendo cada vez más nítido. Verás un mar de piedra, verás margaritas en el mar, verás un... Y va oscureciendo, se va haciendo cada vez más nítido esta frase. Y ya hacia el final es noche profunda, entonces no se distingue el acantilado del mar ni el cielo. Es una sola masa negra. Entonces las letras son absolutamente nítidas. Entonces ahí están apareciendo las últimas frases. Verás que se va, verás no ver y llorarás. Y la frase se queda pegada y llorarás. Entonces esa frase no se mueve, ahí queda. Y desaparece con la luz del nuevo amanecer. Y solamente queda el ruido del mar. Yo lo veo como una metáfora de la muerte. Y eso cierra lo que me tocó hacer en este mundo.